Ouais. Nope. Hace 23 años, los Sef alienígenas invadieron nuestro mundo. Los detuvimos. Los detuve. Pero la corporación Sel aprovechó la oportunidad, descubrió el vacío legal y aumentó su poder e influencia hasta llegar al borde de la dominación mundial. Sel nos ha pillado por sorpresa. Incluso a mí. Me llaman Prophet. Y soy el único que sabe lo que va a ocurrir. Sel no... La auténtica amenaza de nuestro mundo. El alienígena más poderoso, el Sef Alpha, aún vive. Me mostró una visión del futuro. Sabe lo que me motiva, lo que yo creo, que ser un buen soldado se reduce a una cosa, a una sencilla pregunta. ¿Qué estás dispuesto a sacrificar? Recuérdame. Cuando vinieron con el nanotraje, sacrifiqué a Lawrence Barnes, el hombre, para convertirme en Prophet, la máquina de combate. Cuando mi propio cuerpo se resistió, lo sustituí como si fuera una pieza de repuesto. Yo no. La victoria cuesta. ¿Qué habla o no? ¿Eh? Cada no sé quién es y es lo que habla. Un poco más. No entra nadie. Tuve una visión de lo que ocurriría. Y ya no Hola. Pude hacer nada Hola. Por detenerlo. Me falló el Discord con una raya. Quizás ha sido yo. No, 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 yo hablo del stream, mira. Cuando la mejor máquina de combate falla, ¿qué podemos hacer? ¿Qué puedo hacer? Buena intro. Barco de combate C5 aquí Center 3. Atención, captado movimiento rebelde en el servicio sanitario de la cúpula en la 33 oeste. Quizá no sea nada, pero estad atentos, ese cabrón es muy peligroso, cambio. Sin apuntar de una, como Tig en el Rainbow. Tío, ¿en qué juego está? En el Crisis 3 estoy ahora. Qué mal se ve, ¿no? Lo de las animaciones. La, en animaciones no destaca. Año 2013, creo, ¿no? 2000. No me acuerdo.
tuyos? Psycho. Y tú lo traje. Ser me desoyó. Lo desoyó a todos. Tú eres el último. Ahora solo importa ese traje. ¿Eres tú el que ese? Sí, el gordito de negro soy yo, tío. El que casi matas a uno. Ese se supone que soy. Bastante, porque es el último traje que queda. No te lo pueden robar. Toma, mi arma secundaria. Bueno, venga, ahora mirad el tema de frame, loco. Mira, ya está sufriendo. En silencio. Nah, voy a bajar el TS y todo, bordes de pantalla. Esta langosta es nueva. Adelante. Dai, Baldi, cread una distracción. Probe, en marcha. Mando Romeo, aquí Romeo 1. Creando distracción, cambio. Recibido, Romeo 1. Tenemos que conseguir que entres en el interior de la cúpula. Va a estallar una guerra. ¿El chef Alfa? No. ¿Recuerdas aquellos tipos? ¿Los tipos que te tuvieron hibernando quién sabe cuántos años? El nanotraje de la piel, los tipos que iban a hacerte lo mismo a ti. ¿Me has escuchado? ¿Sel? Dime. Si te va mal, digo. No, me va bien. Solo que la puta de este juego, tío, es que hay que mirarle el tema de las opciones. En PC de hoy en día ya. Prophet, vale, esto ya, ya lo sé, bro. Oh, esto. Tengo, no, ya han quitado las habilidades. Venga, zorrita, ábreme. Estamos cruzando la puerta principal. La sorpresa será nuestra mejor baza. Nadie está tan loco como para hacer esto. Hagámoslo en silencio. Los tipos aéreos que reaccionan a la espera. Recarga, 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 recarga. A veces siento lástima por esos miserables.
ocurre aquí? Pero suelo matar a los demás. Tú, Alberto. Que no me han... Me han notificado que tenía que asistir hoy a... Pues decirles que yo paraba. Y yo me susurra el rail leader y me dice... ¿estás por aquí? Y yo, sí, ¿qué pasa? Me dice, no, que en principio te puedes ir hoy a dormir, pero que vamos a ver qué tal los nuevos. Y yo... ¿Cómo que me permites que me vaya de... que me vaya? Pero si tú estabas desconvocado, ¿no? O sea, yo dije que hasta el 8.3 no raideaba. Y no, uh-huh. No veo que sea el 8.3. 8.3 sale la semana que viene, ¿no? Bueno, no solo eso. Hasta que no salga la raid a mí no me va a salir el pelo. Adelante. No, 2 semanas. Sí, sí. Me dice, bueno, en principio hoy. Es que le digo, es que si necesitas algo, después de 5 minutos que no me contestes. Pues si necesitas algo, dímelo rápido porque me voy a ir a dormir en breve. Dice, hombre, en principio hoy te puedes ir a dormir. Pero vamos a ver qué tal lo nuevo. Le pongo 2 interrogantes y le digo, ¿cómo que hoy me permites que me vaya a dormir? ¿Qué te crees? No te de... No. Soy yo el que te deja jugar, hermano. Eso era algo lioso. Quizá necesites... Oh, shit, ya me dan el arco, brother. Láseres de carbono han acoplado ese arco a tu nanotraje. Tiene suficiente energía cinética para abatir a un rinoceronte. Y cabezas intercambiables para que puedas disparar cargas explosivas a cualquier objetivo. Y lo mejor de todo, te mantienes camuflado. ¿No te gusta? Ya voy. Bien, ahora en marcha. Tiendo solo, ¿eh? Soy Escanor. Joder. Cada minuto me enciendo más. Romeo 1, hemos alcanzado a Foxtrot 4. Explosivo preparado y a punto. Cambio. Se tropieza y se desnuca, bro. Le ha superado el orgullo. Ahora me lo veré. Te recuerdo que es de día, de noche. Está nublado. De noche me lo esperaba. De noche me lo esperaba, pero por la mañana el señor Escanor no tropieza con piedras. Las piedras tropiezan. Tú que no lo has visto en su esplendor. ¿Sabo? ¿Disfrazado? ¿El del Coliseo? ¿En el One Piece? Sí. Pero en el OPTC me refiero, ¿eh? Sí. La han hecho 6 plus. Por disparar así, fue por lo que te explica. Está ya sin la careta y haciendo el hiten. Estaba muy caliente. Ya, es que en cuanto vi eso en la japonesa me la hice abrir. A medias, tío. ¿El qué? El capítulo. Sí.
mazo. ¿Para que veas? ¿Cómo está el level? Hasta atrás se lo habría cargado. Sí, después de un capítulo, después de un medio capítulo así, luego no va a haber nada, será todo hablar. ¿Dónde coño nos estamos metiendo? Esta es la sede del SEF. Tienen 1000 o 2000 unidades de operaciones especiales. ¿Y el SEF? Vamos, compañero. Los alienígenas están acabados. Ya deberías saber. Por cierto, esto, X... Venga. Muchos chicos murieron gritando. ¿Por dónde? Se les paró el corazón de la impresión. Venga. Vamos. Vale, tío. Y ahora me has puesto las cosas más difíciles. Yes. What? Aguanta, estaré contigo enseguida. Tig.
Seguro que tengo un pavo que me está hablando. No sé si es ruso. No necesito un puto traje de buceo. Y me dice. Dice, tú no entiendes una mierda, pero es interesante. Yo, buena, tío. Gracias. Esto me hace gracia, tío. Es como, pues dale. Sí, la reflex, la reflex. Tú avanza y nos reuniremos más abajo, ¿vale? Recibido. En marcha. ¿Y es eso? ¿Por? Oh, wait. Juego, subtítulos. Voy a poner que sí, punto de mira. Sí, 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 sí. Voy a poner, espera, opciones. Ahí estamos. Creo que puedo correr infinito. Claro. Sí, sí, sí. No, es que en el segundo no podía. Psycho, avanzo a la siguiente zona. ¿Psycho? Sí. Recibido. Me acostumbro. Como que es que se ve demasiado bien, tío, y no veo a los enemigos. Avanzo a la siguiente zona. ¿Psycho? Sí. Recibido. Fuck.
hasta la flecha, tío. Por aquí. Oh no, la batería. Oh, perfecto, el tío dice que se queda hablando. Voy a hacer una cosa, tío, voy a subir el brillo porque es que si no... No veo nada. Tomamos disparo. Ya tienes gente. Ya me conoces. Siempre he sido un jugador de equipo. No iré a ninguna parte hasta que me des respuestas. Sí. Oh, wait. Lo recuerdo. La mayoría es clan por su deuda. Shell posee la energía. Toda. No se pagan las facturas con dinero. Minas Pikmin. Y por supuesto, jamás. Me mola el nombre. Es lo mejor de todo. Los atrapados en ese esquema de liquidación de deuda para toda la vida. No hay elección. Bueno, hay una. Luchar. Ven, te enseñaré lo que sé si ha montado mientras tú dormías. Quizás sí. Pero... Oh, tía. Oh, nice TP. Bienvenido a Nueva York, versión 2.0. ¿Qué han hecho? La ciudad tiene un rastro de energía. ¿Y eso por qué? Es él. Canaliza la energía de la tecnología alienígena, haciendo funcionar su red eléctrica global con una máquina SEF dentro de esta cúpula. No puede ser tan simple. Lo es, amigo. Liquidas la energía, liquidas a SEF. Así de simple. Nice follow. SEF Alpha me mostró una visión. Ya hemos pasado por eso. Tiene que haber algún tipo de conexión. Prophet, los alienígenas son historia. Acabaste con ellos. Solo quedan algunos descarriados. No. Hay algo más. Si encontráramos alguna pista... Cualquier cosa, un indicio. Mientras tú estabas por ahí cazando superalienígenas que ni existían, Shell ya estaba dominando el mundo. Necesitamos que vuelvas al mundo real, jefe.
Necesitamos tu ayuda para detener a Zed. Lo que sucede aquí es algo más que una revolución. Ya lo he visto. Zed juega con poderes que ni siquiera ha empezado a comprender. Sea lo que sea que están haciendo, provocará el fin del mundo. Tenemos que pararles los pies. Venga. Pues claro que lo haremos. En marcha. Velocidad terminal. Recibido, Romeo 1. Has despejado el perímetro. La cúpula de la libertad está diseñada para resistir una amenaza SEV. Tienes ventaja. Las unidades de SEV planean su respuesta. Calculamos que dispones de 30 minutos. El área designada sigue siendo viable. La actividad terrestre de SEV aquí es mínima, pero las torres están operativas al 100%. No corras riesgos y trae el hardware a casa, Romeo 1. Pues venga, a darle caña. Venga, a ver si me consigo pasar esta misión antes de irme a la cama, tío, hoy. Es Claire, la comandante regional de Nueva York. No es un soldado. Hemos perdido la mayor parte de nuestra organización, pero está haciendo un trabajo cojonudo. ¿Ahora tienes respeto por el mando? Bueno, esto es diferente. Mierda. Me hizo prometer que no se lo diría a nadie. Bueno, supongo que técnicamente no he roto la promesa, ¿cierto? Oh, no. Let's go, esto. Reiniciando un anotraje. Bueno, ojalá merezca la pena. La gente se apuntó a ser en busca de energía barata. Se le generaba energía gratis. Y sí. El parque, let's go. El parque mola. Subida de tensión. Fuente de energía, Z
se ha ido. Analizando sector 1, Delta 7. En silencio. ¿Estás bien? No es nada. Allí, la marca de la muerte. Si te detecta, estás jodido. Tío, el pavo este me ha seguido y dice que vendrá a verme más. ¿Cómo me molesta esta mierda, tío? El tío este que te he dicho que me hablaba en ruso, bro. Lo que encontraron. Me dice, coño, son las 2:30. Me tengo que ir, pero sigamos hablando. ¿Cuánto hasta la estación de la calle 34? Un par de kilómetros. Habrá que rodear la zona. Famosete. Hostia, no me acuerdo de esto. No. Las unidades de Cell se acercan. No hay tiempo para deambular. El radio letal y la cadencia de disparo están dentro de parámetros aceptables. Podemos manejar esta situación. ¡Estás loco! ¡Esas armas te destrozarán! ¿Ahora te haces una idea? ¡Se han llevado mi nanotraje, profe! ¡Soy humano! ¿Humano? ¿Sabes lo que he tenido que sacrificar para detener a los Sen? ¿Cómo lo voy a recuperar? ¡Oh, mierda! ¿Cuál es el plan? Apoyo. Designar y ejecutar a los objetivos. Inteligencia. Os toca la parte divertida. ¿Qué haces con la tableta? Ese no es el psycho que yo conocía. Acabado. Ahora vengo. Las cosas cambian. Bien, os explicaré cómo funciona esto. Yo indicaré las posiciones en cuanto las detecte, como esta en el sector 1 Delta 0. Son ubicaciones potenciales de depósitos. Nuestro objetivo principal es la Torre 3 Delta 3. En cuanto consigáis el material, nosotros liquidaremos a ese cabrón. Sector 1 Delta 3, todo en orden. Allí, sector 1 Delta 0. Buena, bro. 1 Delta 2, tengo algo. Se acabó. Comprobemos lo que hay y avancemos al siguiente sector. No hagáis ruido y alejaos del campo de visión de la torre. Suponía que era obvio. La oportunidad de acceder al templo.
unidades de respuesta se reubiquen en el sector de inmediato. Dame los datos de tu posición. Vamos a reunirnos. Recibido. Dime. Hola. Hola, guapo. Atención, profe. Refuerzos de SEL en camino. Arsenal de SEL cerca de tu posición. Let's go. Por aquí. Vale, este es el calvo, loco. En Yorica. Qué ganas tengo de llegar al descampado, tío, de los perros. Venga. Aquí. No me fío nada, tío. Ahí, ahí. Bien, nos reuniremos en el otro lado.
¡Anda, profe! Peleando, tío, aquí. ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Desplegaos! ¡Fuera de la hierba! ¡Vamos! Son los perros, tío. Ahí está, ahí está. He visto lo que nos ha atacado. Sí, lo sé. Los cazadores. ¿Qué me vas a contar? Esto no va según lo planeado. Tío, tú. Los Zeff que he visto son violentos, descoordinados, sin estrategia. Son solo criaturas descarriadas y lugar donde ocultarse porque volamos la torre de defensa de Cell. Quizá tengas razón. Se comportan como animales, no tienen una inteligencia colectiva. Entonces, ¿dónde está el Cefal? Ahórratelo. Estoy rodeado de cazadores y de Cell. Cruza por la casa de máquinas y reúnete conmigo arriba. Llegamos a la siguiente zona y stop it. ¡Necesitamos refuerzos!
La puta torreta, tío. ¿Cómo puede ser que tenga una mano a menos 5 grados y la otra calentita? ¿Porque la del ratón la mueves más? No, al contrario. Pues es la que no la mueves, tío. La otra, a lo mejor la mueves más que no la del ratón, que está quieta. ¿Alguna diferencia habrá de lo que haces con una y lo que haces con otra? Cambia el opening. Ahí venga, energía. ¿Morís eso? PM fuera. Lanzando PM. Oh no, me pita el auricular. Venga. LOL, está mamadísimo el Scanoth. ¿Cuándo no lo ha estado, tío? Esa es la cuestión, bro. Pero escúchame, está tan musculoso que no se le ve la cabeza. ¿En serio? Sí, ha habido una escena en la que no se le veía.
Psycho, algo interfiere con mi pantalla de datos. Intentaré arreglarla. Aquí. Son solo interferencias de la rotación enemigo detectada.